Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. En medio de consternación, sepultan resto en San Cristóbal de niña encontrada en la autopista 6 de noviembre. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Escenas de llanto, dolor, desesperación e impotencia fueron vividas este sábado durante el sepelio de la niña de 11 años desaparecida el 20 de julio en San Cristóbal y cuyo cuerpo fue encontrado este viernes en un barranco del proyecto Canán, próximo a la autopista 6 de noviembre. En medio del entierro, familiares y amigos cercanos pidieron justicia por la muerte desgarradora de la niña y solicitaron que se agilicen las investigaciones sobre el caso. A la madre que tienen sus hijas, que no le tengan confianza con ningún hombre, que ni a su padre le den confianza. Eso lo hizo él por confianza y queremos que se haga justicia, dijo Mary Altagracia, familiar de la víctima. Bajo gritos, la abuela de la infante manifestaba una y otra vez que quería irse con su nieta. Todo lo que tenemos, hijo, estamos de luto porque estamos viviendo lo que está pasando en el país, pero Dios tomará el dominio y el control de nosotros, enfatizó Nicardo de León, amigo de la familia. El estado de composición del cadáver no permitió que el féretro fuera entrado a la casa y fuese en la ambulancia en la que decenas de personas se acercaban para despedir a Lorenzo de 11 años. Los restos fueron sepultados este sábado en Cambita, La Guama, en San Cristóbal. A continuación te dejaré un video con más detalle de esta noticia. En Cambita, en donde acaban de ser sepultados los restos de la menor de 11 años tras confirmarse la identidad. En el fondo, la corona que adorna la tumba donde reposan los restos de Uyeni. Las desgarradoras escenas vividas, tanto en la casa donde vivió Uyeni Lorenzo de 11 años, tanto como en el cementerio donde fueron sepultados sus restos, conmovieron a quienes acompañaban esta familia. En medio del dolor de la víctima, casi sin poder pronunciar palabra, solo pedía irse con su nieta. Así se pronunciaba la abuela con desgarradores gritos. Los rostros llenos de tristeza de amigos y familiares marcaban el entorno del cementerio y de la vivienda. El estado de descomposición del cadáver no permitió que el féretro fuera entrado a la casa y fue en la ambulancia donde decenas de personas se acercaron para despedir a Lorenzo de 11 años. Imágenes desgarradoras y gritos de impotencia y dolor durante el entierro en el cementerio Cambita en La Guama en San Cristóbal. En tanto que familiares y amigos exigieron justicia y pidieron a las autoridades agilizar las investigaciones sobre el caso. Todas las madres que tengan sus hijas, que no le den confianza a ningún hombre. Querían a su padre que le den confianza. Que eso lo hizo él por confianza. Y queremos que se haga justicia, porque tenemos muchas familias hembras, y hoy por ella y mañana por una familia de nosotras. Todos los que tenemos hijos estamos de luto, porque estamos viendo lo que está pasando en nuestra república, pero el Señor que toma el dominio y el control de nosotros. Margaret, tras sepultar los restos de Uyeni, pues sus familiares aseguran que ahora comienza el tramo de que encuentren el culpable y que pague por sus hechos.